Tardes. Bienvenidos a otro vivo. Ahí estoy esperando que Romina se conecte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí. ¿Me escuchan bien? Estoy intentando. ¿Cómo están? ¿Viste? Esperando que se conecte a Romina. Ahí está costando un poquito la conexión, parece ser. Ahora. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ah. Hola. Hola, ¿cómo Te veo. estás? Uy. Te veo rara, Vanessa. Pero no sé si soy yo o eres tú. Ay, no sé, yo a vos te veo bien. ¿Me ves bien? A ver el ¿Sí? resto. Ahí. ¿Cómo me estarías viendo? A ver, un segundo. ¿Me oyes bien y todo bien? Sí, yo te escucho bien. Multimedia. Si no, si cualquier cosa puedes desconectar y volver a conectarte, como quieras. Yo te ¿El veo qué? bárbara. No sé si necesitas conectar y volver a conectar, desconectarte y desconectar, o estás bien. ¿Me ves ahí? Ahora ¿Me escuchas? sí, oía un ruido. Ah, y soy yo cuando hablo, ¿por qué? Un segundo, ¿eh? Sí. Ahí se está sumando A la ver. gente. Igualmente siempre esperamos un ratito, así que A ver. el otro día me pasó que tuvieron que desconectar y volverse a conectar. Quizás si hacemos eso, ¿te parece? A ver, no, ahora ya no me oigo. ¿No te oís? ¿Me oyes tú? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? A ti sí, te oigo bien. Lo que me oía a mí misma, pero ahora ya no me oigo. Me hacía como un acople raro, pero ya no. Ah, Vale, pues ya está. ¿ya Ya estamos está. bien? Sí, yo creo ¿Cómo que sí, andás? ya está. Perfecto. Bien. Ahora sí, ¿cómo andás? Tanto ¿Qué tal, Vanessa? tiempo. Todo bien, todo tranquilo. Acá, bueno, son las 3 de la tarde, allá ya es bastante de nochecita, ¿no? Bueno, Igualmente no, los ya días ahora más se hace de largos. noche muy tarde. Ahora se hace de noche Claro. casi a las 10, o sea que aún es de día. Qué hermoso. Bueno, acá estamos Sí. con frío, hemos tenido nevadas también en Neuquén, así que todo lo contrario, pero Aquí bien. estamos asadas de calor. Sí. Ah, bellísimo. Bueno, Romina, mira, te cuento un poco cómo hago con todos los que invito Claro. desde hoy crianza. No sé si habrás visto alguna vez algún vivo, pero bueno, la idea Sí, he visto un siempre poquito, es, sí. bueno, la idea es siempre como hacer una charla, como decir, tomar un café, acá decimos un mate, ¿no? Y conversar sobre temas que nos interesan mucho a nosotras y también al resto de la gente, ¿no? Que nos está escuchando hoy del otro lado. Y es eso, poder difundir un poco la mirada picleriana, esta mirada que, bueno, que a mí personalmente me apasiona tanto y creo que a vos también. Sabes que sí. Y bueno, esa es la idea. Lo que a mí me gustaría, bueno, yo sé que te conoce mucha gente, pero estaría bueno también que te presentes, que cuentes un poquito,
cómo llegaste, ¿no? A la pedagogía Pickler. Bueno, yo puedo contar que te conocí en Barcelona en el curso de cuidados, justamente de cuidados, Sí. ¿no? Que estuvo muy lindo, me encantó y conocí muchísima gente, mucha gente, que hasta el día de hoy sigo con muchas en contacto y eso es lo lindo, ¿no? De esto, de poder conocer y compartir, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra para que te presentes y después vamos a arrancar Vale. con este bello tema de la alimentación. Vale, yo en realidad me acostumbro a presentar muy mal, pero bueno, yo soy pedagoga, de formación soy pedagoga. Antes de conocer a Emmy Pickler ya era pedagoga. Yo Claro. conocí la pedagogía pickleriana en realidad trabajando, bueno, en realidad igual no, no era pedagoga. Ya estaba estudiando pedagogía, conocí la pedagogía pickleriana trabajando en una escuela infantil aquí en Barcelona. Mientras me sacaba la carrera, trabajaba en una escuela infantil de 0 a 3 y ahí empecé a oír hablar del movimiento libre, de mi Pickler, pero así como poco, digamos, ¿sí? Muy O sea, poco. como muy introductorio y en realidad fue a raíz de, bueno, de otro recorrido pedagógico, digamos, donde yo me metí mucho en el tema de la emancipación intelectual y bueno, otras historias, y yo buscaba un poco la respuesta de cómo aplicar estas ideas que son más políticas de la emancipación intelectual a una escuela de 0 a 3 años, ¿no? En la educación de 0 a 3, y ahí fue cuando realmente Emmy Pickler cobró Apareció. fuerza. Exacto. Ahí fue cuando realmente vi la potencia de la pedagogía pickleriana. Y bueno, luego acabé un máster, fui madre, ¿no? Esas cosas que se dan De un la giro a la vida. vida. Sí, exacto. Empecé con este proyecto actual, ¿no? Con Teta por Té. Y bueno, y ahí también pues indagando, indagando y viendo que cada vez, ¿no? La pedagogía pickleriana iba tomando más y más fuerza y más forma, fue cuando decidí ya lanzarme a hacer la formación de pedagoga Pickler, ¿no? Y en ese recorrido nos conocimos en Barcelona. Ese recorrido, sí. Exacto. Sí, muy lindo. Bueno, como siempre que armamos un vivo, siempre lo organizamos, lo pensamos, ¿no? No es algo improvisado y Ay, ahora te he perdido. ¿Dónde está? BLW, Vale. creo que es, no estoy muy al tanto yo. Sí, el otro Anoche me puse meeting, a ¿no? escuchar unos videos para estar más al tanto hoy. Y bueno, y ahí me pareció como que hace falta, digamos, más conocimiento sobre lo que es la alimentación, este cuidado, ¿no? Cotidiano desde la pedagogía Pickler, tan importante, basado en esta mirada, ¿no? Que la mayoría de las familias van a lo más conocido, que quizás, no sé, debe ser BLW, no sé bien cómo se pronuncia, Baby. Es Baby Led Winning. Bien. Entonces, nada, me parecía hoy como sumamente también interesante poder charlar y hacer que esta alimentación, esta forma, este cómo, llegue, digamos, a más personas, ¿no? Más allá de que las dos me di cuenta que son muy respetuosas hacia la infancia, hacia los niños pequeños y cómo llegar a darles de comer, alimentarse. Yo para iniciar quería contar una anécdota sobre Emmy Pickler que nos contaron nuestras maestras húngaras en una de las formaciones que tiene que ver con la socialización, específicamente en el curso de socialización, que bueno, como se sabe, se siguen encontrando archivos escritos de Emmy Pickler todavía y algunos pueden ser traducidos en español. Uno decía que sean todos, pero bueno, de a poco se van, ¿no? Y bueno, y nos contaban que en una conferencia que le hicieron en Berlín, alguien le preguntó por qué ella era tan estricta y tan severa con respecto a lo que era la alimentación, ¿no? Esto de que los niños no puedan explorar con la comida, jugar, ¿no? Sentir las texturas, podríamos decir, de los alimentos. Y porque, como todos la conocían por el tema de la motricidad, de la libertad del movimiento, no entendían, ¿no? Y en ese momento ella solo respondió que, bueno, que le parecía que había que comer, digamos, había que educar a los niños a comer,
de manera limpia y que la exploración de esos alimentos no era necesario porque en el momento de juego podían hacerlo con otros objetos, con otros juguetes, con otros materiales. Y ella se quedó como pensando, ¿no? Cuando se fue a su casa, así fue como nos contaron, se fue a su casa y dice, ¿por qué respondí eso? Y en un momento se da cuenta que su respuesta fue totalmente honesta y que era que había dicho eso por una cuestión de que ella había sido criada en su infancia, en su casa, en su seno familiar, de esa forma. O sea, su mamá era muy amorosa, siempre la trató como un sujeto desde el inicio de su vida, pero en el momento de la comida había que comer educadamente, digamos, de forma limpia. Nunca le exigía que coma más de lo que ella quería, pero si se servía en el plato algo, tenía que terminarlo, ¿no? Y ahí fue cuando ella dice, bueno, hay respuestas que no tienen que ver con principios, sino por la crianza que uno va teniendo, un poco de la historia, ¿no? Y yo creo que como familias, todos tenemos un poco de... ¿Ahí me escuchás? Te he perdido ahora. Ahora ya Ahora te he me... recuperado. Ya Bien. está, te he No sé recuperado. por qué se pausa. Bueno, así que bueno, nada, era como para iniciar con una anécdota de ella que me parecía también importante, ¿no? Traer a colación por el tema de hoy. ¿De dónde nace esto? ¿De cómo educamos a los niños para comer? Te cedo la palabra. Sí, además que la comida, ¿no? A veces olvidamos que está muy, muy relacionada con la socialización, ¿no? Que Sí. parece, ¿no? Además que es ¿no? un terreno de socialización muy importante, ¿no? Donde suceden muchísimas cosas alrededor de la comida, ¿no? Más en estas culturas que nos reunimos tanto, ¿no? Alrededor de la comida, todo lo que sucede ahí es importantísimo, ¿no? En esa educación desde el principio. Sí. Y cómo esto de como el objetivo fundamental, ¿no? Esto de que el niño, que el bebé, en ese momento de comerse, un momento de alegría, de placer, que no se sienta como que la familia, que bueno, que el adulto que acompaña este momento lo esté forcejeando o exigiendo, ¿no? Bueno, porque obviamente este, un momento de la comida suele ser un momento conflictivo a veces con las familias, más que nada eso me ha pasado a mí, porque muchos se preocupan porque los niños no comen o no comen la cantidad que ellos creen que tienen que comer, entonces se les exige mucho y ahí es donde, bueno, donde tenemos que tranquilizarnos los adultos para poder, ¿no?, entablar un vínculo, un encuentro y también esto, ¿no?, de esperar una respuesta, a ver si le gusta o no esa comida o quizás le estamos dando de alguna forma que no le está agradando. Le estamos agregando un utensilio nuevo que todavía no conoce, ¿no? Como hay un montón de cosas que hay que observar, la observación es sumamente importante para poder llevar a cabo de la mejor manera, ¿no? Sí, fíjate que con esto y pensaba, ¿no? Dándole vueltas, ¿no? A esta conversación que íbamos a tener sobre la comida y, ¿no? El tema también que habíamos comentado tú y yo de, ¿no? Del baby led weaning, que también es, ¿no? Sí. Como que genera mucho interés, también a la vez muchas dudas. Y hoy hacía una publicación también en relación a eso. Bueno, he cogido un post Sí, la también vi. queriendo actualizarlo y demás. Y también pensaba, claro, es que al final creo que el baby led weaning, o sea, al final lo que permite a muchas familias dejar de entrar en conflicto por la comida. O sea, que si pues esa idea, que yo creo que se equivoca, ¿eh? De que ¿no? Hay una idea ahora como muy extendida de que el baby led weaning, ¿no? Que los niños puedan comer trozos, puedan comer con las manos, es una forma de comer respetuosa y quedar con la cuchara sería una forma no respetuosa, ¿no? Dejémoslo ahí. Creo que es una idea muy mal entendida, ¿no? Pero a la vez muy extendida, pero creo que tiene que ver con que cuando tú le das, ¿no? Le presentas la comida al bebé, ¿no? Y no eres tú quien le da,
Es muy difícil ahí, o más difícil, porque también hay otras formas, ¿no? Evidentemente más sibilinas de hacer que coma más, pero es más difícil, ¿no? El forzar que coma más de la cantidad que quiere comer. Entonces creo que sí, uno de los éxitos seguramente del Baby Led Weaning es que ha permitido a muchas familias, ¿no? Muchas personas romper un poco con seguramente experiencias que han tenido que ver con forzar la alimentación, ¿me explico? ¿No? Ah, está Muchos bien. nos hemos encontrado, no es mi caso, pero mucha gente de mi generación, ¿no? En Argentina supongo que será lo mismo, que se han encontrado de pequeños que su madre, su padre estaban ahí insistiendo que comas más, ¿no? O eso de, bueno, una cucharada más o un poquito más, ¿no? Y siempre esa cosa de que parece Sí, que, el sí, engaño, siempre, siempre para que comas más, ¿no? Es siempre el Es para forzar. llenarte, Sí. embuchar, diríamos, Además, a veces embucharnos. es tan absurdo como, yo he visto en escuelas, tan absurdo como un niño que dice, no quiero más, y la educadora le dice, Sí. vale, una última cucharada y ya está. ¿Y por qué? Y a veces esa conversación de, ¿por qué esa última? ¿Qué necesidad, no? De esa última cucharada. Es como de tener la última palabra, ¿no? O de que no parezca que si el niño o la niña decide cuando ya no quiere más, que, ¿no? Nos parece que igual entonces ya van a comer mal siempre, ¿no? Hay toda una serie ahí ¿no? De De preguntas ideas. que te hace el adulto. Sí. Sí, ¿no? Hay toda ahí una cosa, ¿no? Como un montón de cosas que arrastramos, ¿no? Alrededor de la comida. Y creo que una de de lo que ha permitido el Baby Led Weaning, que no, o sea, quiere decir que lo puedes hacer igual dando triturados, pero que que muchos adultos rompan con esa idea de alimentación. Creo que Tal es cual. una de las cosas por las que ha triunfado o por las que se cree que el Baby Led Weaning es más respetuoso que el dar triturados o que el dar papillas, porque tenemos esa idea de que el dar papilla implica, ¿no? Estar ¿no? Empapuzando al bebé ahí de comida, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y A precisamente mí, creo que la pedagogía picleriana rompe también, ¿no? Esos claro, esquemas. algo que yo, por ejemplo, me pareció cuando conocí la pedagogía Pickler desde el tema de la comida, porque bueno, yo no fui una madre respetuosa con la comida, yo conocí la pedagogía Pickler después, y hoy en día te digo que con mi pareja queremos matarnos cuando vemos los videos, queremos eliminarlos, pero no los eliminamos porque son de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, vos decís, no, lo que a mí más me maravilló fue el cómo fue el paso a paso, ¿no? De cómo ir respetando las competencias de los bebés, de los niños pequeños, para poder llegar a poder comer solos en un grupo familiar o en un grupo, ¿no? Esto que hablamos de esta integración social que es la comida. Y esto de poder dar de comer en la falda, sí, porque bueno, de no separarlo directamente al bebé en una sillita cuando todavía no puede controlar su cuerpo, todavía no llegó a la posición de sentado, donde los esquiones tiene bien apoyado, la espalda erguida, como que la pedagogía lleva, o sea, si en lo motriz o en el juego no lo logra, tampoco lo voy a sentar, ¿no? Cuando le doy a dar de comer. Y esto de poder también sostener en brazos, en el regazo, me parece muy una contención que también una mamá puede llegar a dar la teta o la mamadera, ¿no? Como alimente a su bebé de manera muy contenida, sostenida, con la mirada, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la comunicación y de repente me sientan en una mesa, una sillita alta, donde a veces no estamos bien apoyados, donde tengo que controlar bien mi cuerpo y a su vez me están dando de comer algo que yo no conozco. Porque obviamente no es lo mismo la leche como pasa, ¿no? Por el conducto que una alimentación un poco más sólida. Entonces, el llegar, ¿no? Decir, bueno, primero en el regazo, que esté bien preparado, sostenido, el adulto también en una posición cómoda, integrar de a poco los elementos que voy a utilizar para la comida. Esto me parece como sumamente rico, ¿no? Y muy respetuoso, desde esta mirada. Y eso es algo que a veces no entienden, a mí muchos me preguntan, pero ¿por qué entonces no la sillita alta, no? ¿Por qué? ¿Por qué no he integrado a la mesa todavía, pero lo estoy aislando? No, o sea, estamos respetando su momento, porque es lo que puede, está maduro para esto ahora, ¿no?
ya va a poder integrar la mesa con todos. A mí me pasa en asesoramientos con familias que también, ¿no? Pues yo que sé, que hay alguna dificultad, me dicen es que lo veo muy nervioso en la mesa, ¿no? Muy inquieto, que veo que no acaba de comer, pero sí que parece que tiene hambre, ¿no? Como situaciones que dices que son muy confusas, que ves que el bebé, el niño, la niña, que no acaba de estar cómodo, ¿no? Y siempre digo, bueno, vuelve al regazo, ¿no? Y muchas veces sí, volví al regazo, y aunque fuese el regazo comiendo en la mesa, o sea, fíjate que aunque sea el regazo en familia, con el bebé o el niño comiendo en la mesa, ¿no? Muchas familias me han dicho, no, sí, es que es un bebé o un niño, una niña completamente distinto, o sea, ya no veo esa ansiedad, esa inquietud, ¿no? O sea, ha vuelto a la calma, a poder concentrarse, a poder comer tranquilamente, ¿no? Y también eso que dices, ¿no? Tiene que ver también con esa contención, ¿no? Que da el cuerpo del adulto, esa comunicación, y esa contención también emocional, ¿no? No solo física, ¿no? De un bebé que aún no se sostiene por sí mismo, sino esa contención emocional, ¿no? Esa calma que puede transmitir el adulto, que es tan importante cuando, eso que estás diciendo, cuando todo lo que se presenta es tan nuevo, ¿no? Es tan distinto, es tan nuevo, y se tienen que hacer cargo de tantas cosas, ¿no? Hay que, eso, por eso yo pensaba, son tantas cosas en los primeros 3 años de vida, ¿no? Que tienen que aprender, y uno tiene que enseñar, educar, ¿no? Como, bueno, Eva Kahlo decía que la educación comenzaba en los cuidados, ¿no? En todos los momentos de cuidado. Y ahí yo creo que es fundamental ser consciente como adulto para poder acompañar estos momentos, ¿no? Y, bueno, más allá de aprender, tienen que no solamente aprender el tema de las comidas, nuevos sabores, nuevas texturas, sino también los utensilios, que no es fácil, ¿no? No, el claro. tema de... quizás el pezón o la tetina y de repente una cuchara que tiene, es más fría, es otro material, o un vaso, ¿no? Que todo esto, digamos, es como que hay que tenerlo en cuenta para poder entender a ese sujeto tan pequeñito, ¿sí? Y con respecto a eso, digamos, a cómo ir acompañando, a mí me gustaría que charlemos un poco, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo, te parece? Sí, como el tema de los materiales, sí, ¿qué vamos a ir ahí preparado cosas, ¿no? Ah, ¿viste? Tengo todo listo acá. Soy muy maestruli de sordos, ¿viste? Entonces tengo que tener todo lo concretito, organizadito, como para poder mostrar y que la gente entienda, porque claro, es cierto que a veces no se entiende. Que... Por la vista. Pero bueno, me parece que estaría bueno como conversar eso, y yo sé que vos también tenías ganas de contar una anécdota de una familia, así que también vamos a darnos tiempo para eso. Sí, bueno, la anécdota sí, es una anécdota que explico muchas veces en relación a esto del baby led weaning o el dar con triturados, ¿no? Que justamente digo, que hoy hablaba en Instagram precisamente, que creo que al final o sea, creo que sobre todo lo importante es no perder el foco, ¿no? De qué implica el respeto, ¿no? De la relación, de no dar nunca una cuchara de más, de no forzar la situación. Y también darnos cuenta de qué necesita ese bebé, ese niño o esa niña, porque al final tampoco no todos necesitan lo mismo, ¿no? Y yo decía, bueno, el baby led weaning, ¿no? Esto de que los niños cojan y puedan comer por sí mismos, puede ser chulo, sí, puede ser muy chulo. Y sí que es cierto que en casa, ¿no? Podemos ser también a veces mucho más flexibles que en la escuela, ¿no? Por la situación, por cómo se da, porque no tenemos un grupo de niños, no se puede ser mucho más flexible, hay cosas que... Pero fíjate que un día era una madre de un grupo que llevaba y le pasaba que su hijo, era un niño, no tenía el año, tendría unos 8, 9 meses, por ahí más o menos. Y me decía, ostras, es que yo le doy trozos, ¿no? De comer, que él pueda coger, que pueda comer... ¿Y qué le pasaba? Que me decía, es que pasa hambre. O sea, come trozos, y ella me decía, yo la sensación de que tengo es de que como aún no puede gestionar bien esos trozos, ¿no? Porque aún muchas veces cuando les das un trozo es más como, en catalán, como sí, roer, se desarma, ¿no? Se desarma. Sí, exacto, no es como que vas royendo, ¿no? Eso, más que realmente masticar, me decía, la sensación es que tengo hambre. Que al final yo le decía, oye, ¿por qué no le das? Dale, triturados,
¿no? Porque me decía, a la vez, claro, disfruta mucho cogiendo la comida, probando, ¿no? Como que era un momento muy chulo. Vale, oye, ¿por qué no le das triturados que pueda comer, ¿no? Que sacie, porque al final tiene hambre. Y desde el hambre, estar intentando gestionar algo que es difícil, es muy, muy, muy frustrante, ¿no? El hambre a todos nos nubla la razón, ¿no? Entonces, al final, yo le hice la propuesta, ¿no? Digo, bueno, yo en este caso le daría triturado y cuando veas que está saciado, que está tranquilo, ponle trozos, si ves que lo disfruta, si a ti te apetece, ¿no? También que pueda probar eso, Como entonces probar las ponle dos trozos. cosas, ¿no? Claro, ¿no? Pero primero que sacie el hambre, porque claro, Claro. tenerlo ahí intentando comer, ¿no? Porque la sensación era esa, de ostras, es que intenta comer, pero como realmente no puede llenarse, está sufriendo, ¿no? Entonces, claro, para mí la reflexión al final era, bueno, veamos qué niño tenemos delante, ¿no? ¿Qué necesidades tiene en ese momento? Y que al final la alimentación se pueda adaptar realmente a esas necesidades, ¿no? Que en ningún caso, ni perder de vista que al final lo que tiene que ver con el respeto es ese respeto, ¿no? A la relación, en la comunicación, en esa cooperación, el respeto, ¿no? Al hambre y a la saciedad, no perder en absoluto de vista eso y luego entender también bueno, que cada niño también tiene su proceso, tiene sus tiempos y tiene Tal sus cual. necesidades, ¿no? Y que en ningún caso ninguna opción nos haga perder el foco Dejar de el esto, foco. ¿no? Exacto. Sí, uno siempre dice, ¿no? Va, yo por lo menos. Ay, ahora te he pedido, Vanessa, perdona. A ver. A ver. Hola, ¿me escuchás? Sí, ya está. Ah, no, que te decía que a veces, bueno, yo escucho mucho a las familias antes de decirles, ¿no? Alguna forma, porque bueno, hay muchos métodos y quizás a algunos les resulta uno, a otros otro, ¿no? Uno lo que trata de hacer es acompañar y colaborar, digamos. Claro. Trato, bueno, de no ser fundamentalista por más que yo tenga mi mirada, ¿no? Porque bueno, también hay que entender que cada niño, cada familia es totalmente diferente y la idea es esa, ¿no? Poder estar, acompañar y tratar entre todos llegar al mejor puerto, digamos, ¿no? Que no sea útil. Exacto. Entonces, esto me parece por eso interesante las propuestas que fueron preguntando, que muchas preguntas las estamos respondiendo a medida que vamos charlando, ¿no? Que esa es la idea. Pero bueno, eso más o menos lo que me parece que hay como que transmitir, ¿no? Pero bueno, si querés, conversamos un poquito sobre esto de cómo organizar, porque muchas mamás preguntaban esto del regazo, de cómo sostener, de cómo dar de comer, y un poquito a mí me gustaría decirles, ¿no? Que para eso necesita el adulto estar en una posición cómoda, el niño también, solamente utilizar pocos utensilios, no tener como muchas cosas cerca donde el bebé se tiente y quiera, ¿no? Porque obviamente está en plena curiosidad, exploración y va a querer tocar todo. Entonces también tener pocas cosas, que puede ser solamente el vaso, que yo acá lo tengo, me río porque me dijiste, vos tenés todo ahí y ahora me da risa y no quiero mostrar nada. Me encanta, me encanta. Me encanta cuando me pasa esto, que me pasa muchas veces, que sacamos las mismas cosas, Y en realidad tengo ¿viste? este, no sé si ves, este ya es de rollo friki, pero este es igual, pero para mí en azul, muy bonito, pero es el mismo Bueno, vaso. bien. Este ya es. Bueno, yo tengo este, me falta el que es un poquito más grande, ¿viste? Sí, yo creo que Pero este que tengo este. yo aquí es un. No, es igual. Ese, me Es el parece, no mismo. lo sé. Pues, digamos que es más grande. un poquito de esto, un poquito de la forma quería charlar, ¿no? Que entra bien en la boquita del bebé y la transparencia. Que también puedo observar el contenido. Y eso también es interesante, saber hasta dónde, ¿no? Él digirió o no. Y saber cuando, bueno, cuando está vacío, se terminó. Y lo tomo de esta forma porque de esta forma es como lo tendrían que tomar el adulto, ¿sí? Para que el bebé pueda ver. Y la inclinación es mínima para que pueda llegar, digamos, a tomar.
Al principio, desde yo acá en Argentina no se usa mucho, pero en Hungría por lo menos y sí nos dicen, toman mucha infusión, ¿viste? De Sí, rosa es verdad, tienen mucha mosqueta. infusión, sí. Sí, y acá en Argentina no se utiliza mucho eso Aquí de darles tampoco. infusión. Ah, bien. Aquí tampoco. Pero bueno, pero es cuando empiezan con la comida esta complementaria, podríamos decir, en estos vasitos se pone la fruta triturada, por ejemplo, ¿sí? O un purecito, todo triturado, ¿por qué? Eso también quería aclarar. Desde la mirada Pickler, digamos, no se le da nada que sea sólido. Que yo ayer, cuando estaba haciendo esta capacitación de Baby a la noche, mientras cocinaba, escuchaba que decían que desde esa mirada trituran con los incisivos, puede ser, por eso le dan comidas de trozo. Sí, pero luego también se Corregime. supone, yo por lo que he leído, que también Sí. con la misma mandíbula, sí que es cierto que Sí. sí, porque dentro del Ajá. Baby Led Weaning, yo lo que he visto, hay como el de Listo. los trozos grandes, que entonces sí, solo van como Ah. royendo y no acaban de comer, y luego algunos, y luego creo que ya son trozos que puedes comer, y entonces con las mismas mandíbulas, o sea, con la misma mandíbula van como masticando. Sí, Ah, que es verdad que porque yo hice, yo por ejemplo con mi hija hice como una mezcla. un medio medio. O sea, Claro. hice ahí como, bueno, lo que me pareció. Bien, perfecto. Es así lo que resulta. Bueno, y después Excelente. esto también de tener en cuenta cuando empezamos con la cuchara, ¿sí? Como segundo elemento, el primero sería el vasito, el segundo elemento cuando ya se adapta con la cucharita, estas cucharitas de café que entran bien en la boca del bebé, ¿sí? Y obviamente que no sean filosas, ¿no? Bueno, que tengan los cuidados y seguridad que debe tener, obviamente. Pero bueno, esto me parece como los primeros elementos que se utilizan, digamos, en lo que es la comida. A no ser que, bueno, que se utilice la mamadera o, bueno, obviamente la lactancia, el pecho materno. Pero bueno, como que mucho tiempo en la falda se está solamente con estos dos elementos. Y no se utiliza quizás una compotera porque es más fácil el agarrar para el adulto también. Y el niño, obviamente, como cuando lo levantamos en brazos, desde esta mirada de tener sus brazos libres. Acá pasa lo mismo, ¿no? Porque si quiere llegar a tocar o manipular el vaso, también puede hacerlo por iniciativa Claro. propia. No sé si querés decir algo más. Vos No, cortame, si querés. tranquila. Vos cortame. No, yo lo que, mira, solo un apunte. Sí. Mucha gente cuando dices que de empezar a dar de comer o que ellos coman o dar de comer con una cuchara metálica, hay gente que dice, ay, pero se le van a dañar las encías. ¿No? Hay gente que me ha comentado, ¿no? Ay, pero me da miedo que se le dañen las encías con la cuchara metálica. Y dices, no, sí, claro, la idea es que el bebé va a abrir siempre la boca para comer. ¿Me ves Sí. bien, Vanessa? Sí, estoy mirando preguntitas si van llegando, nada más, vos tranquila. Vale, entonces, claro, la idea es que el bebé va a abrir siempre la boca para comer, ¿no? Tú cuando vas a dar la Claro. cuchara, ¿no? El bebé puede ver que la cuchara viene y el bebé debe abrir la boca, debe hacer un gesto, ¿no? De sí, quiero comer. Quiero. Entonces no te vas a encontrar nunca, ¿no? Forzando la cuchara y por lo tanto Exacto. es imposible hacerle daño, ¿no? Entonces ahí ya Claro. no hace falta ni cucharas de plástico, ni de silicona, ¿no? Porque hay un mercado ahí tremendo de vasos de aprendizaje, de cucharas de aprendizaje y demás que al final, yo digo, para mí son elementos que entorpecen más que Sí, facilitan, ¿no? Al final el aprendizaje real. y aparte también, o sea, lo más simple posible, los utensilios, que Exacto. no distraigan, digamos, porque el objetivo acá es alimentarse, más allá que el vínculo, ¿no? El encuentro, que Exacto. aprenda, es esto, ¿no? De la iniciativa, pero lo más natural posible, o sea, como come la familia, porque a lo Y luego largo de también, todo luego te lo, claro, y también te lo puedes llevar donde quieras, porque siempre vas a encontrar un vaso, una cuchara, ¿no? Y Exacto. no te vas a encontrar nunca que no vayas a saber beber, ni comer, ni nada, ¿no? O sea, al final es el Sí. aprendizaje más significativo, ¿no? Que va a poder hacer. Significativo y también, o sea, algo conocido. O sea, que vaya donde vaya, se va a encontrar con ese objeto conocido. Y no vamos a Exacto. necesitar andar llevando todo, acarreando, porque bueno, porque está acostumbrado a la cuchara de unicornio, ¿no? Exacto, Sí. exacto.
También esto de, me gustó esto que comentabas de la iniciativa del bebé, o sea, siempre esperar, mostrar, ¿no? Esperar a que nos dé una respuesta, una señal, que abra la boca. Yo acá tenía una imagen muy bonita, mira, esta que ahí se ve, sí. ¿La ves? ¿Viste del libro Miradas? Sí. Seguramente lo tenés, obvio. Es muy bello, y acá, bueno, también esto de las señales que dan los bebés cuando ya no tienen más ganas de comer, ¿no? El poder o meterse la mano en la boca o sacar la lengua, como decir basta, no quiero más, hasta acá llegué. Y eso respetarlo. Como vos anteriormente decías, en los jardines, una cucharadita más. No, a ver, te está diciendo que no quiere más, no quiere más. Confiemos en ellos, confiemos en que están llenos. Porque si no confiamos, lo que ellos van como interiorizando es que tienen que cada vez comer más porque el adulto quiere o cree que necesita más comida. Y hay claro, un límite. Desconectas de tu cuerpo, ¿no? También de tus propias sensaciones, desconectas completamente. Eso me parece como que desde el inicio se aprende también, ¿no? ¿Hasta dónde? Exacto. Sí, bien. Como y aprendes de ti mismo y de cómo te mira el adulto, de cómo te trata, ¿no? De lo que, ¿no? También de los límites que tú puedes poner a los demás, ¿no? Cuando a ti no te respetan nunca estas cosas que al final son tan esenciales, porque quién mejor que el propio bebé va a saber si tiene hambre o no tiene hambre, ¿no? O sea, nosotros como adultos podemos saber lo que es una alimentación saludable, ¿no? Vamos a escoger qué tipo de alimentos le damos, pero si tiene hambre o no tiene hambre, eso solo lo puede saber el bebé, ¿no? Exacto. Sí, aparte, el otro día, nada, cuando uno prepara talleres, viste que vas leyendo, vas como estudiando, parece como buscando cosas nuevas, y no sé, en un material encontré como que esto, que el adulto también, o sea, el niño, no se va a poner nunca al adulto, porque siempre el adulto, más allá de que lo haga como lo hace, digamos, con todo el amor, ¿no? Exacto. Del mundo, con toda la afectividad, entonces no se va a oponer, por eso es que uno como adulto tiene que estar muy atento de cómo llega a ese bebé y cómo esas señales las va decodificando, ¿no? Eso me parece como interesante también, de pensar en que ellos no se van a oponer, sino que van a ceder. No, claro. Bueno, y que además buscan, ¿no? Ese complacer al adulto, porque al final necesitan ser queridos, necesitan ser cuidados, ¿no? Entonces, hay que llevar mucho cuidado con eso, porque si no, es fácil, ¿no? Traspasar la línea. Exacto. Sí, por ahí me dicen, cuenten cómo tiene que estar sentado el adulto. Bien, creo que lo dijimos, ¿no? Una posición cómoda, las piernas bien apoyadas, no contracturadas. Sí, recomendaban, me acuerdo, ¿no? También recomiendan, ¿no? Bueno, yo tengo aquí una cosa de estas para el escritorio, ¿eh? Sí. Bueno, si hace falta alguna base para los pies, también va bien. Sí. Porque a veces Yo según, tengo ¿no? también. Si somos bajitas como yo, las piernas, aunque toques con los pies en el suelo, las piernas caen hacia abajo, ¿no? Están Entonces digamos que colgaditas. Al final acabas, para sostener al bebé, exacto, pero a veces para sostener al bebé bien, acabas de puntillas, sí. ¿No? Acabas con con los pies de puntillas. Piernas. Entonces, bueno, sí. Exacto, entonces bueno, si hace falta una base para que realmente, ¿no? Nos queden las piernas bien rectas, sí. Que no tengamos que hacer esfuerzo, ¿no? Es muy importante. Bueno, en muy todos los importante. aspectos, ¿eh? La comodidad del adulto es muy importante, porque si no es muy difícil sostener, ¿no? La tranquilidad, la paciencia, ¿no? Los No, y tiempos. aparte, el tiempo, porque, o sea, si esperamos el ritmo y la iniciativa del bebé para comer, no todos los bebés comen con el mismo ritmo, digamos, algunos comen más rápido, otros más lento, aproximadamente entre 10 y 15 minutos podemos llegar a estar dándole de comer. Claro, Entonces, es claro. mucho tiempo, parece poco, pero es mucho tiempo y en ese tiempo tenemos que estar cómodos. Porque también eso se lo transmitimos a ellos. O sea, si uno está incómodo, toda esa tensión también va al cuerpo del bebé. Claro. Y entonces Sí. Sería como un circuito medio. Ahí Exacto. preguntaban también el tema de el vaso, si solamente líquido. Y bueno, lo que habíamos dicho era que poníamos la fruta triturada o, bueno, no sé, o alguna verdura. Y después, por ejemplo, cuando ya empiezan como a tomar, ¿no? Dejamos que la última partecita, digamos, de la fruta, el último juguito, sí se lo damos, ¿no? Para que lo pueda tomar como si fuese un jugo, un líquido. Eso también puede ser.
Es probable. Sí. No sé si vos querías agregar algo más de eso. No. ¿No? Animar a la Bien. gente a que use un vaso. Bien, vamos a animar a la gente que use en vaso. No, después también muchas veces preguntan hasta qué edad, ¿no? Lo tenemos en el regazo al bebé, al niño pequeño. Y eso también nos podemos dar cuenta en el espacio de juego, ¿no? Cuando pueden sentarse, salir o entrar de una sillita, cuando son más autónomos, ya caminan, muchos ya caminan, Exacto. que es aproximadamente al año y medio, ¿sí? Desde esta mirada, o sea, muy, muy tranqui, y también esto que creo que vos lo dijiste, que si lo llevamos a un pupitre o una mesa chiquita, acorde, ¿no? a su estatura, y el bebé todavía no está preparado, ese niño no está preparado, podemos volver al regazo hasta que, así, como retroceder, no pasa nada, o sea, podemos retroceder y Sí. avanzar las veces que ellos necesiten y se sienten seguros Sí, para poder porque estar en otro lugar. sí, está como muy mal visto, ¿no? El volver atrás. Y por eso Está lo muy digo. mal visto, ¿no? Sí. Y no, bueno, si la circunstancia lo requiere, al final no es volver atrás así como algo negativo, sino es adaptarse a las necesidades del niño, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de la pedagogía pickleriana y que creo que en esto de cómo se acompaña la alimentación se ve muy claro es esa gradualidad, ¿no? Cómo se Muy de a va poco. de forma muy despacito, ¿no? Y se va integrando cada cosa de uno en uno, ¿no? Sin apresurar, sin pedir demasiadas cosas de golpe, ¿no? Si yo te voy a pedir, pues eso, te he sentado en el pupitre, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Sí. De las cosas que tienen en cuenta también, ¿no? Para pasar al pupitre, es que el niño no sepa coger el vaso, ¿no? De alguna forma, de la mano de la educadora, beber y volver a dejar el vaso en la mano, El ¿no? Porque es vaso. lo más parecido a lo que va a tener que hacer en el En la pupitre, mesa. ¿no? Porque va a tener ahí el vaso en la mesa, ¿no? Va a tener que coger el vaso, beber y volverlo a dejar, ¿no? Entonces, lo que decías tú Acá, también, ¿no? El poder sentarse, ¿no? Y este es darse el cuenta, pupitre. exacto, el pupitre. Entonces, poder ver que ese niño, esa niña ya es capaz de todo eso antes de pedirle que se siente en el pupitre, ¿no? Porque sentarse en el pupitre va a implicar, claro, que ya no está en el regazo del adulto, que va a coger la cuchara y va a comer del bol, ¿no? Y que luego, ¿no? También eso que supongo que ibas a contar tú ahora, ¿eh? También que, bueno, primero es ese niño, esa niña solo en el pupitre, cuando todo eso está bien integrado, entonces le podemos poner un compañero, una compañera al lado, pero uno, ¿no? Entonces son dos, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Que todo es Sí. muy poco a poco, ¿no? No hay prisa, La no hay. graduación, Exacto, no graduación. hay un tiempo donde digas, no, no, es que a tal edad ya tiene que saber hacer esto, ¿no? Lo importante es que pueda disfrutar del proceso, lo pueda integrar, ¿no? Lo pueda vivir bien y realmente haya un aprendizaje que sea significativo, que sea valioso, ¿no? Que la relación con el adulto siga siendo positiva, ¿no? O sea, al final es una mirada mucho más Sí. amplia, ¿no? Y que Creo. cada momento sea placentero, o sea, cada momento pueda vivirlo Exacto. con placer y alegría, o sea, sin tensiones, que eso es un importante. Algo que vos decías del pupitre, a mí me parece también poner, o sea, no en todas las casas tenemos pupitres, ¿no? Pero quizás una mesa adaptada chiquita con un banquito, que no, que bueno, que no sea muy liviano, Inestable. exacto, inestable, liviano, está bueno tener, y también usar el apoyo, digamos, de la silla o del pupitre, es como para protección, no es como para que se apoye, no hay que poner la panza, el todo como el apoyo de la silla, ¿no? Contra la mesa para que no se caiga el bebé y Sí, no, eso que los sostenerlo. ves ahí, esos niños que Exacto, los ves atrapados, sí, exacto. Sino que este apoyo es un apoyo, una protección, digamos, Exacto, y sí. no para apoyarlos. Eso también, Exacto. porque obviamente que si está así apoyado no va a poder comer muy tranquilo. Y Exacto. también que sea una estatura, digamos, estatura del bebé, del niño, ya en este caso,
que pueda poner los antebrazos bien apoyados en la mesa, ¿no? Para poder hacer esto que decías vos de apoyar, por ejemplo, el vaso, agarrar la cuchara, sentirse como cómodo. Exacto. Eso, y yo siempre recomiendo que el adulto en una sillita esté enfrentado al bebé o al niño, para poder, o niña, ¿no? Obviamente, para poder colaborar, porque como esto que decías vos hoy, de que a veces se quedan con hambre, porque bueno, pues todavía no tienen esa habilidad, esa coordinación para llevarse la cuchara a la boca, se le cae la comida, ¿no? Entonces, que el adulto pueda colaborar y pueda así darle de comer. Exacto. Entonces bueno, serían las dos cucharas, ¿no? Una cuchara sí, niña, una cucharas. Cuchara adulto. Exacto. Y bueno, vamos viendo, ¿no? Exacto. Eso me parece que también, o sea, no es que tenemos que dejar, sino que también tiene que alimentarse, ¿no? Podemos... Exacto. Viendo, Vanessa. Ahora, a ver. Ahora. No sé, mira, hoy la red no debe estar muy fina. Sí, no sé por qué se pasa. Bueno, es eso, ¿no? Un poquito. Y también en el pupitre poner pocos elementos. De a poco ir agregándoles. Exacto. Y no pedir muchas cosas a la vez, ¿no? A veces nos parece que si, ¿no? Que enseguida ya tienen que servirse el agua, cortarse la comida, hacer no sé qué, ¿no? Lo tienen que hacer todo y a veces no nos damos cuenta que son demasiadas, ¿no? Que no podemos. Sí. Podemos pedir tantas cosas a la vez, que se sirvan el agua, que se corten la comida, que, ¿no? Que vigilen, que se cojan la servilleta, que se limpien, ¿no? Eso que decía, ¿no? Que me gusta mucho de la pedagogía picleriana, esa gradualidad, y decir, bueno, ahora que, bueno, pues ya, ¿no? Si lo que le hemos pedido hasta ahora lo tiene todo bien integrado, come a gusto, cómodamente, bueno, pues si quizá ahora sí es el momento y le presento, ¿no? Pues una jarrita chiquitita y que se pueda servir el agua. Cuando eso ya lo haga cómodamente, lo haga, ¿no? Que veas que lo tiene bien integrado, que lo disfruta, que ya no le supone un reto, ¿no? Cada vez un esfuerzo, entonces podemos decir, bueno, pues yo qué sé, pues ahora te cortas la fruta, ¿no? O te doy en lugar del babero, pues te doy una servilleta. Bueno, ir viendo un poco el no. Porque nos parece a veces que los hacemos más autónomos, ¿no? Esta idea a veces equivoca la autonomía, cuantas más cosas hacen ellos, ¿no? En relación también a esto que decías, de que el adulto, evidentemente, puede tener otra cuchara, ¿no? Y ayudar a dar de comer, porque al principio es muy difícil y es muy cansado también, ¿no? Es que requiere un gran esfuerzo por parte del niño, ¿no? Entonces, igual no es capaz por sí mismo de llenarse, ¿no? El estómago y necesita ese apoyo del adulto, ¿no? Entonces, entender que la autonomía no pasa por ahí, ¿no? No es yo lo hago todo solo, sino que el adulto debe conocer al niño que tiene delante, ¿no? Las necesidades que tiene e ir apoyando ese proceso que evidentemente también tiene que ver con la autonomía, ¿no? Con la competencia, pero que la autonomía también tiene que ver mucho con la toma de decisiones, ¿no? Sí. Y con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de lo que yo tengo, ¿no? Disponible, de las herramientas, de cómo lograr los objetivos que me propongo, que no es no necesito nada de nadie o lo hago todo yo solo. O sea, yo siempre digo que la autonomía no es soledad, ¿no? La autonomía es con otro. Y esto de poder acompañarse. Y también ir a observar, porque obviamente el adulto tiene las herramientas para decidir cuándo le ofrece un utensilio nuevo, cuándo le ofrece el pupitre, o el pupitre con dos, o la mesa con más compañeros, o el, ¿no? Uno lo va decidiendo porque observa en distintos momentos de la vida de ese bebé, de ese niño pequeño, de esa niña, que está preparado. Pero que el adulto decida no significa que cuando se lo ofrezca, lo acepte ese niño o esa niña. Y ahí es donde podemos retroceder. Y por eso tenemos que tener claro cuáles son los utensilios, de qué forma, de a poco, progresivamente. Hay estadísticas, investigaciones de esta pedagogía que dice que recién aproximadamente a los 2 años terminan de como aprender, ¿no? Lo que tiene que ver con la comida, del ritual, podríamos decir, ¿no? Así que tenemos bastante tiempo para esperar y para ir de a poco. Y todo esto es aproximado también, ¿no? Porque hay niños que necesitan otros tiempos diferentes.
Exacto. Y bueno, es Para que al final mí. también, ¿no? A mí estos tiempos, por ejemplo, yo esto sí que hablo mucho, ¿eh? De por ejemplo, pues eso, que en Loxi, ¿no? Pues los niños pueden estar en el regazo hasta meses, ¿no? Tranquilamente, porque creo que tranquiliza a muchas familias, ¿no? Familias que están como preocupadas, ¿no? Porque pues eso no se acaba de estar quieto en la trona, lo ven inquieto, ¿no? Bueno, toda una serie de ideas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Eso de cuanto antes mejor. Y creo que, bueno, comentar también estos tiempos da un poco de tranquilidad, ¿no? De relax, ¿no? De decir, bueno, no voy tan tarde, no hace falta correr, ¿no? Pero sí que es No. verdad que a la vez hay que tomarlos, bueno, entendiendo que forman parte de un contexto, ¿no? Y que era un contexto también donde las personas que estaban acompañando, ¿no? Las educadoras, ¿no? De Lox también eran personas con experiencia, ¿no? Y en general con un gran conocimiento de lo que Y estaban muy haciendo, preparada, ¿no? o sea, se las Exacto. acompañaba mucho para la preparación, o sea, no tienen como muchas Exacto. ventajas desde ese lado también. Sí, Exacto. sí, Entonces, sí. que bueno, que en casa, si las cosas a veces son más complejas, pues es normal porque un padre o una madre es imposible, ¿no? Es o muy difícil que tenga esos conocimientos, ¿no? Ah, y Que tenía. aparte yo siempre digo que se ponen en juego un montón de cosas, porque una cosa es la familia, ¿no? Todo el entorno familiar y otra cosa es ser profesional. A mí yo en eso Además. trato siempre de dividir mucho, porque bueno, más allá de que uno tenga una mirada, un conocimiento, estudie, ¿no? A veces, bueno, se te salta la chaveta, ¿viste? Como mamá, como papá, como. Obviamente uno trata siempre de ir, canalizar, ir, bueno, decir esto no, pero bueno, en una familia es difícil y una cosa es, bueno, cuando uno es profesional y está trabajando en ese lugar, por eso para mí es muy importante en los jardines, por lo menos maternales acá, cuando yo hablo de la alimentación, de la comida, de tener como ciertos respetos, digamos, de cada uno, su comida no, tendrían que todos comer lo mismo, respetar los momentos, la maduración de cada niño, cada niña, ¿no? Como rever las situaciones en las instituciones educativas, que por lo menos acá en Exacto. Argentina pasa que bueno, que la comida es para todos en el mismo momento, todos tienen que tener hambre en el mismo momento, ¿no? Y no se respeta mucho, digamos, los distintos niveles de desarrollo, de maduración, de edad, podríamos decir cronológica, de que un bebé puede tener hambre a tal hora y uno más grande puede esperar un poquito más. Y eso es como que siempre trato como que de ponerlo bien en claro, ¿no? Que ahí somos profesionales y tenemos que hacer valer muchas cosas y tener en cuenta. Claro, bueno, y que el conocimiento es muy distinto, ¿no? También exacto, o sea, no es Exacto. lo mismo, ¿no? Lo que pides a una familia, ¿no? Tampoco que lo que pides a un profesional, ¿no? Que No, entendemos que tal sabe cual. que se forma, que tiene, ¿no? Que hay un proyecto educativo detrás, ¿no? Que ahí es una formación, hay un equipo educativo también, ¿no? Y Sí, sí que un es cierto que es muy proyecto. difícil, ¿no? En las escuelas, ¿no? Esta idea de atención individualizada, ¿no? Durante las comidas. Y de entender eso, ¿no? Que bueno, que cada uno tiene sus tiempos, tiene su momento de desarrollo, no tienen, aunque tengan la misma edad, no tienen por qué estar en el mismo momento, ¿no? Y no esperar eso, que hagan todos lo mismo a la vez, ¿no? Porque además, ahora, por ejemplo, aquí en muchas escuelas, ¿eh? Aún quedan mucho trabajo, evidentemente, pero cada vez se procura, ¿eh? Sí que es cierto que en muchas escuelas se conoce, cada vez se procura. Como bueno, si no, por lo menos ir haciendo turnos, que no coman todos a la vez, bueno, bebés, pues eso, ¿no? De uno en uno. Pero sí que, claro, yo a veces recuerdo, ¿eh? Cuando trabajaba de educadora, que a veces, claro, estabas dando de comer a 15 niños, a 16 niños a No, la vez. una locura. Claro, yo pensaba, Dios, es que yo, a mí me ponen a mí, Soy ¿no? Con rapidísima, 15 dice. adultos todos los días a comer y yo acabo completamente desquiciada. Porque Iniciada. un día sí, ¿no? Un día, qué divertido, ¿no? No, tal cual. Pero todos los días Sí. yo acabo desquiciada, o sea, no. Bueno, No lo tal cual, soportaría. sí. Sí, ¿No? Y a y veces les aparte. pedimos unas cosas, ¿no? Que por ser niños parece que, no sé, ¿no? Y les pedimos unas cosas, no nos damos cuenta, ¿no? Del esfuerzo que requiere eso, ¿no? Sí. Bueno, cuando estuve en Barcelona haciendo el curso de cuidados, Sí. tuve la oportunidad de visitar 13 jardines maternales, no sé, escuelas infantiles, ¿no? De 0 a 3. Y
Una creo que es La Barqueta, puede ser, de Marti, puede ser, Marti. Sí, puede ser. Bueno, y bueno, y me encantaron porque, bueno, tenían mucho de la pedagogía y fue muy bonito observarlo porque de ahí traje también como muchas ideas de cómo organizar un jardín con esta mirada, ¿no? Que se puede hacer si todo el personal está comprometido y quiere los cambios. Sí, está bueno. Sí, porque al final es sobre todo es la dirección, ¿no? O sea, hacia dónde te enfocas, qué entiendes que son las prioridades, ¿no? Y en qué ocupas el tiempo, ¿no? Yo esto cuando hablo con profesionales y equipos educativos también es algo de lo que hablo mucho, ¿no? Bueno, que a veces nos preocupamos mucho, pues eso, ¿no? Por hacer actividades que sean muy chulas, muy Exacto. vistosas y demás. Y luego, ¿no? Corremos para cambiar un pañal, corremos para dar de comer, ¿no? Entonces, es un poco decir, bueno, pero la prioridad, ¿cuál es? ¿No? O sea, en realidad, ¿qué hace que un niño esté a gusto consigo mismo, ¿no? Que un niño esté cómodo en la escuela, que un niño se sienta competente, se sienta autónomo. Al final, es poder cambiar un pañal con el tiempo que necesita, poder dar. Dale Bueno, de ¿no? Unos comer. cuidados, al final es poder darnos cuidados de calidad, no es hacer una actividad en concreto, ¿no? Entonces, Tal cual, pasa que sí. son, bueno, son como esas rutinas, ¿no? Que parece que sean menores, ¿no? Como dar de comer, que bueno, lo importante es que los niños coman, pero parece que da igual de la forma en la que coman, ¿no? Romina, te cuento que nos quedan 3 minutos. Tres minutos, ya solo. Ay, no, no, no. Es como que me encanta cuando pasa así el tiempo y no te das ni cuenta. Sí, queda re poquito tiempo. Quería nada más como contarte, porque bueno, vos sabés, yo te mandé las preguntas que fueron haciendo y la mayoría, o sea, en realidad todas, las fuimos respondiendo a medida que fuimos charlando. Que eso siempre es la idea, por eso pido que envíen preguntas para uno organizar la charla y en base a la necesidad se va respondiendo. Han llegado un montón de preguntas acá también, pero bueno, no hemos podido con todo porque es un tema Ya que haremos da para otro. mucho. Sí, obvio, cuando quieras. Es un tema que da para hablar muchísimo, muchísimo, pero a mí me parecía sumamente importante hablar de este tema porque poco se habla, digamos, ¿no? De los Sí. momentos. Siempre hablamos de los cuidados cotidianos como general, pero nunca nos enfocamos en cada uno de ellos. Y me parece que era necesario, ¿no? Por lo menos desde Juguy Crianza trato de eso, ¿no? De poder difundir lo que más puedo y siempre, bueno, invitando a profesionales, amigos, que yo sé que están formándose, que saben de la pedagogía, porque también esa es otra, ¿no? De que poder llegar con personas que realmente se están. No digo que hay que formarse porque no todos tenemos la posibilidad, pero últimamente con todo esto de la virtualidad se está viendo muchos, digamos, que hablan sobre temas de la pedagogía Pickler y a veces no estoy totalmente yo, por lo menos, de acuerdo con lo que están diciendo y uno no se puede poner a Sí. divagar, ¿no? ¿Qué te voy a Entonces, contar, Vanessa? bueno. Por eso, bueno, nada, yo agradezco, ¿no? Un montón que hayas querido participar de esta charla. Nada, gracias, A ti por muchas gracias. invitarme, Vanessa. Me hacía mucha ilusión, de verdad, también poder charlar así. La verdad es que me hacía mucha, mucha ilusión. Muchísimas Ah, gracias. sí, y aparte, bueno, nada, siempre te tengo como referente para las redes que te pregunto, Romy, ¿está bien esto? ¿Está bien esto el otro? ¿Estoy Yo bien también encaminada? te voy siguiendo, también. La verdad es que es un placer, Vanessa. Así que bueno, nada, en cualquier momento Instagram nos va a decir que quedan 28 segundos, así que si vos querés Sí, bueno, lo despedirte. colgarás, ¿no? Que mucha gente me estaba diciendo, lo va a colgar, lo va a colgar. Sí, lo colgarás, Sí, ¿verdad? mirá, viste que tuvimos varios cortes, espero que me deje colgarlo, yo lo único que espero que sí, porque No, a sí, veces, seguro que sí. sí, bueno, porque cuando hay interferencia y eso, me ha pasado que no me ha dejado ¿En grabarlo, serio? dejarlo. Bueno, si no, ya Sí, haremos otro. pero vamos a cruzar Crucemos los los deditos dedos, de que exacto, sí. crucemos los dedos. Así que bueno. Bueno, Romy, cuando quieras, ya te digo Romy. Cuando quieras, Adelante. estamos acá.
Muchas Vale, gracias. Vanessa, un abrazo muy grande. Un Muchísimas abrazo. gracias, ha sido un placer. Bueno, Que vaya un muy placer. bien. Un abrazo. Chao, chao, chao a todos Chao. y gracias por estar ahí. Quedan 29, ¿viste?